La forma de los glúteos depende más que nada de la genética, pero con ejercicios específicos podemos realzarlos, levantarlos, endurecerlos, redondearlos, darles una forma bonita, eliminar la grasa y la flacidez de la zona e incluso agrandarlos. Con el sedentarismo, la edad y la mala alimentación, los glúteos tienden enseguida a ablandarse y a caerse y se convierten fácilmente en un almacén de grasa. Pero también es una zona muy agradecida. En cuanto empezamos a hacer ejercicios y somos un poco constantes, enseguida empezamos a notar resultados. Puedes tener los glúteos con una forma bonita, pero si no cuidas la piel no se va a ver bien esa zona. Va muy bien cada día hacer 5 minutos de cepillado en seco, con movimientos circulares, puede ser con un guante de crin o con un cepillo como el que muestro aquí. Conseguiremos una piel más lisa, más suave, tersa y ayuda a eliminar los depósitos de grasa hacer esto. Después de 5 minutos de masaje veremos que tenemos la piel rojita y es la hora de ponernos la crema anticelulítica. Mejor si la compras en farmacias. Las de farmacias son más eficaces, estas cremas no es que hagan milagros, pero con constancia notaremos resultados. Póntelas dos veces al día con un buen masaje, por la mañana y por la noche. Son especialmente eficaces si te las pones antes de una rutina de ejercicios. Si no tienes grasa en la zona, usa a diario cremas hidratantes o reafirmantes para mantener la piel bonita, hidratada, tersa y sin estrías. En la caja de información bajo el vídeo te dejo cómo hacerte un masaje anticelulítico súper eficaz. Para mantener la piel bonita también hay que exfoliarla dos o tres veces por semana. Puedes utilizar una esponja de lufa, como la que muestro aquí, o un guante de crin, pero esta vez lo haremos en mojado, lo hacemos en la ducha, masajeamos muy bien la zona, insistiendo en la zona donde tenemos grasa y celulitis. Masajeamos apretando un poco durante varios minutos, esto deja la piel muy lisa y bonita. Para exfoliar también podemos utilizar un exfoliante de café que exfolia y además quita la grasa de la zona gracias a la cafeína. Necesitamos café, sal, azúcar integral y aceite. Si no tienes azúcar integral, usa normal. Lo revolvemos todo bien y ya lo tenemos listo para usar, haciendo un buen masaje en la zona durante la ducha. Aquí te pongo otras combinaciones de exfoliantes que podemos usar si no nos apetece usar el exfoliante del café o el guante de crin o la lufa que os decía antes. Si tenemos bastante grasa en la zona, hazte un masaje diario durante 20 o 30 minutos con alguno de estos aparatos. Hay muchos tipos de aparatitos, son muy baratos, los encuentras en páginas web, en hipermercados, en tiendas de cosmética, en algunas tiendas de dietética también los venden. Este es el que tengo yo. En algunos vídeos he contado que tras dar a luz me quedé con muchísima celulitis. Usando este aparato con constancia todos los días de 30 a 40 minutos en un mes, logré eliminarla prácticamente toda. Si somos constantes, son súper eficaces. Este es otro tipo de masaje súper eficaz para eliminar la grasa y celulitis. Caminar con los glúteos adelante y atrás lo podemos hacer diariamente el tiempo que queramos, mientras vemos la tele, por ejemplo, y nos va a ayudar muchísimo contra la grasa y celulitis de la zona. Otro masaje que también va muy bien contra la grasa de glúteos y caderas son balanceos como los que hago aquí, implicando a glúteo y cadera. Balanceo de un lado al otro y lo podemos hacer el rato que queramos. Si tienes mucha grasa localizada justo en los glúteos o en otra zona concreta, te pongo en la cajita de información bajo el vídeo un vídeo súper eficaz para ayudarte contra este tema. Estar sentada durante muchas horas al día debilita los músculos de los glúteos y provoca la aparición de flacidez y grasa. Y también provoca que el glúteo se caiga. Si tenemos que permanecer muchas horas sentados al día, os pongo un truco que nos va a ir súper genial. Aprieta los glúteos, los mantienes contraídos bien fuerte, aprieta con todas tus fuerzas, estás 20 o 30 segundos, relaja y repite y ves haciéndolo cuando te acuerdes durante el día, todas las veces que te acuerdes. Lo puedes hacer así sentado, de pie, mientras caminas. También puedes ir apretando los glúteos. Cada vez que te acuerdes lo haces. Eso te ayudará muchísimo a endurecerlos. Puedes también hacerlo así deprisa como estoy haciendo yo aquí. Apretar, relajar, apretar, relajar. También tened en cuenta que lo estoy haciendo un poco exageradamente para que veáis bien el movimiento. No hace falta levantarse tanto de la silla como lo hago yo. Es simplemente apretar con todas vuestras fuerzas, relajar. Lo podemos hacer deprisa como hago aquí o también despacio, aguantando 30 segundos apretando y luego relajando. Podéis ir haciendo de ambas durante el día. Y obviamente tenemos que hacer ejercicios de tonificación para tonificar, endurecer los glúteos, afirmarlos, levantarlos, realzarlos, redondearlos y darles una forma bonita. Abajo en la caja de información bajo el vídeo te dejo un link
a todos mis vídeos de glúteos y piernas tengo alrededor de 50. Te recomiendo hacer 2 vídeos juntos de glúteos y piernas 3 veces por semana. Haz vídeos diferentes, así te aseguras de trabajar los glúteos en su totalidad y de diferentes maneras, y así se tonifican antes. No trabajes los glúteos a diario, porque es mejor trabajarlos a tope un día, como te digo, haciendo 2 vídeos juntos, y al día siguiente descansarlos. Esto los tonifica antes, ya que los músculos se tonifican en el descanso tras un trabajo intenso. Te doy un truco: al hacer ejercicio, contrae a tope los glúteos para que hagan el esfuerzo de cada ejercicio. Concéntrate a tope en esa zona al hacer los ejercicios para que trabaje al máximo y sé constante. Si tienes grasa en la zona, además de tonificación, debes hacer cardio. Además, el cardio te ayuda a acabar de moldear esa zona. Por ejemplo, los días que no hagas tonificación, puedes hacer un par de vídeos de cardio. Te dejo abajo en la cajita de información bajo el vídeo un link a todos mis vídeos cardio. El cardio intenso, el que lleva saltos, también te ayuda a tonificar y tornear glúteos y piernas. El cardio por intervalos, que es un cardio muy intenso, también ayuda mucho. Hablando de cardio por intervalos, para glúteos va muy bien un cardio por intervalos que lo hagas en cuestas. O sea, localiza una cuesta así elevada y lo que haces es subir corriendo y bajas despacio caminando. Vuelves a subir corriendo y vuelves a bajar despacio caminando descansando. Y esto lo haces unos 20 o 30 minutos varios días por semana. Vas a ver cómo quemas muchísima grasa, quemas calorías durante la rutina y durante varias horas después, y tonificas muchísimo glúteos y piernas. Y puedes hacer lo mismo en escaleras. Localiza un tramo grande de escaleras y haces exactamente lo mismo: subir corriendo, bajar andando, etc. Y si solo quieres tonificar glúteos y piernas, no quieres quemar grasa, lo que haces en la cuesta es simplemente subir despacio, pero pegando pasos muy largos, de manera que el glúteo se esfuerce mucho subiendo y contrae los glúteos a tope cuando subas. Y las escaleras lo mismo, súbelas despacio, pero súbelas de dos en dos, contrayendo muchísimo los glúteos, esforzando muchísimo esa zona. Hay muchos otros ejercicios que te ayudan a tonificar y tornear los glúteos y a darles una forma bonita y a elevarlos. Por ejemplo, como te decía antes, subir escaleras y cuestas, las caminatas, patinar, bailar moldea muchísimo glúteos, caderas y piernas. Caminar en la arena te ayuda muchísimo. Caminar o hacer ejercicios dentro del agua. También el ciclismo, el spinning. La alimentación, desde luego, es súper importante si queremos lucir un cuerpo firme y tonificado. Evita la comida basura, los precocinados, el exceso de sal que retiene líquidos, azúcares, bollerías, grasas. Todo esto provoca flacidez y mal aspecto a la piel. Ten una alimentación sana, equilibrada, y así los músculos y la piel estarán firmes. No hagas dietas estrictas, ten cuidado. Esto te baja la musculatura y estaremos flácidos. Tu alimentación debe ser sana y ligera, pero en cantidad suficiente y rica en nutrientes para mantener la masa muscular. Date cuenta que las proteínas son los ladrillos de los músculos. Sin ella, no podemos tener músculos firmes. Un truco: reduce tu abdomen y tu cintura y así tus glúteos estarán más resaltados, marcados y realzados. En mi canal tienes vídeos de cómo hacerlo, te pongo abajo algunos. Hay mucha gente que lo que quiere es aumentar glúteos. Para esto debes hacer ejercicios con peso. Por ejemplo, hacer 3 o 4 ejercicios de 8 a 12 repeticiones cada uno, 3 o 4 series. Descansa un minuto entre series y utiliza el máximo peso posible, de manera que las 2 últimas repeticiones casi no puedas hacerlas de lo que te cuesta. Pero hazlo bien, sin tirar de otras zonas, sino que tirando siempre de los glúteos. Es importante al día siguiente descansar, porque como decía antes, los músculos crecen en el descanso. En el descanso, el cuerpo, para reparar ese músculo, crea más tejido muscular y así el músculo crece. Para aumentar masa muscular debes tener una alimentación rica en proteínas, carbohidratos integrales, frutos secos, semillas, y es muy importante la comida que hagas antes y después de entrenar. Deben ser comidas ricas en proteínas e hidratos. Te pongo abajo en la cajita de información unos vídeos, uno con consejos y ejercicios específicos para aumentar la musculatura de los glúteos, y otros dos son sesiones prácticas de rutinas que aumentan la musculatura de los glúteos haciéndolo con peso. También te pongo un vídeo de cómo fabricarte pesas caseras muy fácilmente. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os pueda servir. Os mando un beso enorme a todos y hasta muy pronto.